Y al día, solo 3 policías tienen a cargo la seguridad de los 30.000 habitantes del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre. Hay 7 cámaras de seguridad en la zona, sin embargo, solo 2 están funcionando. La inseguridad ciudadana es una preocupación para los vecinos del centro poblado Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Huanchaco. Al día, solo 3 policías resguardan la zona donde habitan 30.000 personas. Estamos abandonados porque la inseguridad es terrible. Uno a veces ya ni duerme por vigilar, ¿no?, las pocas cositas que hay en casa. No hay policías, pues. No hay, pues no, no hay. No hay. Acá mucho delincuente, no más hay, mucho robos, no más hay. ¿Qué más para decir acá? Acá en Víctor Raúl siempre. Para un robo y robo, no. Solo uno de los 3 policías patrulla la zona, mientras que los otros 2 se quedan en el puesto de auxilio rápido atendiendo las denuncias ciudadanas. El alcalde del centro poblado, Eder Urbina, hizo un pedido al general Augusto Ríos. La verdad nos sorprende el tema de 3 efectivos nada más que tenemos por turno en la policía, y el cual pedimos al señor general nos pueda apoyar en ese sentido de poder incrementar el número de efectivos. Por la información que tengo, que nos han quitado 7 efectivos policiales para que realice el patrullaje integrado en Trujillo. La verdad es una pena, y la verdad quisiera pedirle al señor general, en vez de quitarnos, que nos deje los mismos efectivos para poder incrementar al menos el patrullaje. El centro poblado no cuenta con una comisaría. Para combatir la inseguridad, se instalaron 7 cámaras de videovigilancia en el centro poblado. Sin embargo, a la fecha solo 2 se encuentran operativas. Y cambiamos el tono de la información para contarles que Trudy Carrión es una madre preocupada por su hijo que fue diagnosticado con leucemia en el año 2021.